¡El salón está espléndido! Me alegro de que te guste, chef. ¿Has decidido ya el color de las paredes de la discoteca? No, estoy indeciso entre el rojo, el azul, el verde y el amarillo. ¿Eso te da una pista? Pues no mucho. ¿Por qué no hacemos pruebas sobre las paredes para ayudarte a decidir? ¡Maravilloso! Elegiré un color cuando venga a preparar la comida. Y hablando de eso, me voy a comprar los ingredientes. ¿Habrá música en la fiesta de mañana? ¡Uy! Pondré un CD para que todo el mundo pueda bailar. No lo dirás en serio, Chef Tati. Lo suyo es tener un DJ. ¿Y qué es un DJ, Wendy? Alguien que se encarga de la música. Él decide qué canciones pone y luego las pincha en un orden adecuado. Y los buenos DJ también hacen mezclas, Mac. ¿Una mezcla es como una ensalada, Leo? ¡No! Una mezcla es cuando combinas dos canciones. Por ejemplo, tararea tu canción favorita, Chef. De acuerdo. Oh, yo hago el mejor espagueti. La receta especial del Chef Tati. ¿Qué te ha parecido? ¡Bravo! ¡Chef! ¡No sabía que cantaras tan bien! Escuchad, esta es una grabación que hice de Wendy y mi padre cuando estuvieron ensayando anoche. Chicos, tocáis muy bien, ¿eh? Gracias, Chef. Y mi móvil tiene una aplicación que puede mezclar la voz del chef con la música de Wendy. Y este es el resultado. ¡Oh, eso es alucinante! ¿Podrías preparar más mezclas de estas para la fiesta, Leo? Oh, por supuesto. Sí, me encantaría. Pues adelante. ¡Fantástico! ¡Hasta luego, DJ Leo! ¡Bien hecho, Leo! Sí, ha estado genial, Leo. Pero ahora hay que volver al trabajo. Wendy, ayúdame a terminar la cocina, por favor. ¡Vamos allá! ¿Qué hago yo, Bob? Ayuda a Leo, por favor, Mac. ¡A tus órdenes, Bob! ¿Estás bien, Leo? Bueno, es que la fiesta es mañana. Y no me queda demasiado tiempo para preparar la música de la fiesta. Leo, casi hemos terminado ya. ¿Por qué no dejas eso para luego? ¡Anda! Acabo de tener una gran idea, Mac. Escucha. No me va mucho. ¿Y si pruebo esto? ¿Has terminado ya el arco, Leo?